Buenos días, alumnos. Hoy día en el curso de Economía nivel primero y secundaria vamos a tocar el tema Tributación 2. ¿Qué es la tributación? La clase de los mismos. ¿Qué es la tributación? Son los impuestos que pagamos para que el Estado cumpla con sus funciones, con su programa de infraestructura, presupuesto, y que nos brinde servicios a los pobladores de este hermoso país. ¿Qué vamos a ver hoy día? Es la tributación directa. ¿Cómo el Estado, con el dinero recaudado en la tributación, implementa obras de infraestructura como alcantarillado, saneamiento, energía eléctrica? Porque la función es satisfacer las necesidades de su población. Vamos a ver también en qué lo utiliza: construcción de vías, tanto férreas, carreteras, puertos y aeropuertos, que es parte de la infraestructura vial de nuestro país. Vamos a ver también qué es el que paga qué: la seguridad personal, a la policía, a la seguridad externa, a los militares, y también buscar que los servicios de salud y educación tienda a generalizarse a la población. También el desarrollo del saneamiento, agua y desagüe, y la generación de energía eléctrica mediante hidroeléctricas o también de programas alternativos como energía eólica o energía solar. También vamos a ver cuáles son las funciones de los tributos y qué es lo que va a satisfacer. Muy bien, ya ahora sí vamos a explicar la tributación del bienestar. Vamos a ver qué hace con ese dinero. Con la tributación, el Estado cumple su principal función. ¿Cuál es la principal función? El bienestar de la población. Es decir, satisfacer sus necesidades a través de los servicios y obras públicas. Entre las obras más importantes está la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y vías férreas. O sea, la estructura de transporte, la infraestructura de transporte. Siguiente que vamos a ver: el cuidado del orden público y la seguridad nacional. ¿Quiénes son los que se encargan del orden público? La Policía Nacional. La Seguridad Nacional, a cargo de los militares, tanto interna como externa. La atención de salud, educación, tiene que tenderse a generalizarse hacia toda la población, no tener esos privilegios de ser atendido según tu ingreso. Lo hemos visto en esta actual pandemia con algunos cobros excesivos de las clínicas. Muy excesivos. Algunos han tenido que vender, como dice vulgarmente, el lenguaje coloquial, han vendido hasta su alma. Se han quedado en casos así. Las obras de saneamiento, agua y desagüe, y generación de energía eléctrica. Esa es parte de la infraestructura energética de nuestro país, la generación de energía eléctrica, dotar a la población de los servicios básicos de agua y de saneamiento. O sea, ¿por qué saneamiento? Saneamiento es agua y desagüe. Por si no hubiera desagüe, ¿dónde va tu electricidad? O alguna vez ha sido un lugar donde no hay servicios básicos, por ejemplo, en la parte rural de nuestro país, no hay servicios básicos de saneamiento, donde misionas a donde defecas en un silo. Cuando tienes el silo, tienes que salir cada y tapar. La atención a zonas pobres y la fortuna ayuda a zonas afectadas por desastres naturales.
Están muy agradecidos que en nuestro país, debido a su estado de nieve y a su ubicación en la zona de alta sismicidad del Pacífico, tenemos desastres naturales cada cierto tiempo. Anualmente tenemos los huaicos, los aludes, esporádicamente las corrientes del Niño, que traen muchos problemas a toda nuestra infraestructura. Entonces el Estado, mediante la tributación, tiene que tener fondos para ayudar a esas poblaciones afectadas. La función de los tributos para alcanzar sus objetivos, el tributo cumple dos funciones: la función fiscal y la función social. Vamos a ver la función fiscal. El tributo ayuda al Estado a incrementar sus ingresos para financiar el gasto público. Financiar con las estructuras, la planilla de trabajadores de la burocracia. Cada año, el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley de presupuesto al Congreso, que tras debate se puede convertir en ley. Como es eso, mis alumnos, les voy a explicar. Todos los ministerios tienen un presupuesto al cual le denominan partida presupuestaria. Entonces hacen sus planes de cuánto va a gastar y lo envían a Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo elabora su plan de presupuesto con todos los requerimientos de los todos los ministerios y organismos gubernamentales, y esto lo eleva al Congreso. El Congreso lo debate y acuerda aprobarlo o no para que se convierta en la ley de presupuesto. Ese presupuesto rige a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. O sea, usted sabe que es un presupuesto, así como en casa. Tú mandas un presupuesto de lo que tu papá le da, o tus hermanos aportan, y es un presupuesto, tanto voy a gastar en la semana. No puede salir ese presupuesto porque crearía que un déficit en su cartera. Pues tiene que ver tanto gasto en el pan, tanto gasto en arroz, tanto, siempre, porque las mujeres son unas buenas economistas para ahorrar, son muy campeones. Función social. El tributo pagado es utilizado para hacer obras y servicios públicos, así como programas sociales. El tributo que nosotros pagamos lo utilizan para hacer obras y para pagar los servicios, así como los programas sociales. Hemos visto en esta pandemia, bono 60, bono 65, cómo ayudar a la población. A más tributos recaudados, mayor cantidad de obras públicas. O sea, muchachos, si ustedes no pagan impuestos, están haciendo el daño a las personas de bajos recursos o a esos alumnitos que están en Nacional que no pueden tener una buena educación. A menor evasión tributaria, más bienes y programas sociales que contribuyan a un mayor bienestar social. El alumnito hacia crear actividad. ¿Cuál es la diferencia entre la función fiscal y la función social de los tributos? Número 2. Según tu opinión, ¿el Estado peruano hace un acertado uso de los impuestos recaudados? Eso se los dejo como tarea, porque si ustedes tienen sentido crítico sobre el uso de los tributos. Julián Lutos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Ya saben, muchachos, si van a salir, doble mascarilla. Y sí, van a viajar en transporte público, su careta, o sea, su protector facial. Y a los muchachos que les gusta jugar sus pichanguitas, todavía no jueguen, muchachos. Tan jóvenes, esperen para jugar, porque si ustedes no se enferman, van a enfermar a sus padres o a sus abuelitos. Nos vemos. Cuídense mucho, muchachos.